cuando una vida joven, productiva y que ha sido reconocida en el mundo entero, fallece del modo en que este accidente se produce, el mundo queda consternado y siempre nos recuerda la levedad del ser, lo efímero de la vida, de que aprovechemos cada momento para que la gente que apreciamos y queremos manifestárselo. Hay muchas fotografías hermosas, sobre todo junto a su hija, que nos dicen de ese aprecio y de esa relación tan cercana que había. He visto todas las demostraciones y la gente en todo el mundo manifestando y quisimos tener este material que al inicio, en su principio, tiene un trabajo que ha hecho Vanguardia, periódico La Vanguardia desde España. Quiero aprovechar para saludarles a ustedes, darles buenos días dentro de las circunstancias de aquellos que son fanáticos o de aquellos que sienten ese dolor también y esa expresión de humanidad, porque es por humanidad. Así que gracias a todos los que están a esta hora de la mañana. Agradecemos muchísimo la atención, una servidora Edith Febles aquí. Es la cosa como es, un poco agripada en el día de hoy, anda un virus acá, pero no, es un virus normal de la gripe. Obviamente, República Dominicana, como el mundo entero, está muy pendiente de lo que ocurra con el virus que ha surgido en China. Tenemos ya casos sospechosos en México. El presidente mexicano ha dicho que hay un caso sospechoso. Hay un caso sospechoso del coronavirus en Colombia. Hay un caso sospechoso en Brasil. Ya teníamos en Japón, en algunos países europeos, es decir, en Francia. Y el presidente de China ha dicho que se está propagando con mayor rapidez que la que se preveía. De hecho, China ha decidido en la ciudad donde esto se produjo construir un hospital en 6 días. Ya tienen récord en esto porque una vez construyeron un hospital incluso más grande en 7 días. Son básicamente estructuras prefabricadas que se espera estén listos a mediados de esta semana para ofrecer servicios médicos. Dominicanos, la comunidad china que reside aquí en el país, procede de un lugar diferente, básicamente, a donde en China se ha producido esto. Entonces, suelen viajar. Estuve conversando con miembros de la comunidad china en República Dominicana a ese respecto y es más distante. Tengo entendido que las festividades por el Año Nuevo Chino aquí en República Dominicana tampoco se va a realizar como en China, que decidieron suspender esas grandes concentraciones multitudinarias. Lo importante será que aquí estemos pendientes de cualquier persona que viaje, porque el mundo ya es una aldea, ya eso de decir tan lejos como China, ya nada es lejos, todo está allí, mucha gente viaja y tiene cercanía, y si tiene esos primeros síntomas, pues estar atentos y atentas a ella. Quiero agradecer a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias, vamos creciendo. 150 personas más este fin de semana, el domingo, así que gracias a esa gente que se suscribe y que comparte el contenido, ahí tienen ustedes, suscríbanse y compartan. El fin de semana, el viernes, dejaba todos los materiales que se originaron en esa audiencia contra el periodista Marino Zapete, que recusó al juez. Hoy precisamente quiero hablar de esto y vamos a tener una mirada técnica. El abogado Miguel Valerio está en nuestros estudios. Cuando yo regrese de la pausa, vamos a conversar sobre el caso Zapete. Les pido que si ustedes tienen alguna opinión también, me la participen, sobre todo los que están ahí en ese chat, para decirnos qué piensan y cómo ven este proceso. Pero vamos a hablar de la perspectiva de la cotidianidad. ¿Qué pasaría si este caso no fuera un caso, digamos, con la naturaleza que tiene, donde está el poder implicado? ¿Cómo se hacen las citaciones a testigos de forma regular cuando son audiencias de esta naturaleza a instancia privada? ¿Cómo es que se hace? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué han dicho y qué fue lo que dijo el tribunal? ¿Suelen los tribunales de justicia referirse a los casos como lo han hecho en el caso Zapete? ¿Suele el juez o la jueza que juzgue un caso de esta naturaleza emitir una resolución sin que lo conozca una de las partes antes de que el proceso comience? ¿Qué dice la normativa respecto a la oralidad y a publicidad de los procesos judiciales? ¿Es este un juicio oral, público y contradictorio? ¿Tenía que estar la prensa? Si tenía que estar, ¿cuáles eran las normas?
Entonces de eso vamos a hablar, de todo lo que ahí ocurrió, para que analicemos un poquito más allá. Ya ven que tengo la garganta limitada, me excuso con ustedes, pero puedo hablar, no voy a hablar muy duro para no lastimarle, porque la gente que ha tenido gripe en estos días sabe lo que ocurre, ya no le lloro más, regreso como si no hubiese pasado, pero hablando un poquito más bajito, regresamos de una vez.